Andrés llegó a casa sobre las 9 de la noche. Estaba cansado tras una larga jornada en la universidad. Sus padres ya estaban acostados, así que la quietud de la noche y el silencio de la misma acompañaban perfectamente la oscuridad de su hogar. Sus pasos lentos llenaban de un leve eco cada rincón de la sala, que se convertía a la vez en un crujido casi imperceptible mientras subía las escaleras. La puerta de su habitación estaba entreabierta. Ni siquiera prendió la luz mientras lanzaba su morral a una silla donde la ropa de días anteriores formaba una montaña que estaba a punto de derrumbarse. La luna parecía darle un poco de visibilidad, así que sabía perfectamente dónde estaba todo. Andrés, cansado por la larga jornada de su día, se tumbó en la cama cerrando los ojos casi de inmediato. No tenía fuerza ni siquiera para quitarse lo que vestía. Aún así, prendió el radio de su teléfono. Tenía por costumbre escuchar aquel programa en el que los oyentes compartían historias de sucesos paranormales en su vida. Aunque era escéptico a estas historias, siempre le causaban curiosidad, tal vez por morbo, o tal vez porque muy en el fondo quería sentir lo mismo que sentía quien llamaba al programa. Entre cortinillas con música lúgubre, una mujer se comunicó con la emisora para contar su propia experiencia. La mujer con la voz cortada narraba cómo desde hacía unas noches sentía como algo o alguien parecía estar desde hace unos días bajo su cama y que siempre que trataba de ver qué había, no encontraba nada en absoluto. Solo escuchaba un leve pero amenazante rugido. El director del programa preguntó a la mujer si tal vez no se trataría de un animal, una rata o tal vez un gato. Pero la mujer le respondió casi en llanto que dormía sola. Sus padres dormían en una habitación frente a la suya y que ya eran de avanzada edad. De repente, la mujer comenzó a gritar angustiada. ¡Está abajo de mi cama! ¡Está abajo de mi cama! Nadie sabía cómo reaccionar. Las personas en cabina trataban de calmarla, le pidieron que prendiera la luz. Pero la mujer en pánico respondía que no podía moverse. Todo quedó en silencio. ¿Aló? ¿Aló? Preguntó el conductor del programa, pero no hubo respuesta. Ayúdenme. Algo de ojos rojos me está mirando desde debajo de mi cama, por favor. La voz de la mujer ahora parecía desgarrada. Trate de levantarse y prenda la luz. Si es una entidad de otro plano, se va a espantar, replicó uno de los investigadores en cabina, sugiriéndole a la mujer, quien seguía llorando presa del pánico. No me vayan a colgar, por favor, mis papás no se han dado cuenta de mis gritos y estoy muy asustada, dijo la mujer suplicando a las personas en la emisora. Tranquila, levántese, prenda la luz y háblenos otra vez, respondió nuevamente el investigador. Hubo silencio nuevamente. Se escuchó cómo la mujer aparentemente ponía el teléfono sobre la cama y se levantaba haciendo crujir el piso que parecía ser de madera. De pronto, la cabina se llenó por un grito ensordecedor que hizo que todos dentro de la misma tuvieran que quitarse los audífonos. ¡Me cogió de las piernas y me está jalando! ¡Ayúdenme, ayúdenme, por favor! Gritaba la mujer en medio de un llanto lleno de angustia que se iba perdiendo cada vez más hasta dejar todo en un silencio sepulcral. La comunicación se cortó de inmediato. Andrés apagó el radio de su celular y se quitó los audífonos. Un leve escalofrío recorría su espalda mientras los vellos del cuello se le ponían de punta. Ya no se sentía cansado. La llamada de aquella mujer le había quitado el sueño y había resecado su garganta. Se puso de pie y bajó hasta la cocina por un poco de agua. Sudaba un poco y sentía sed como nunca antes la había sentido. Cada sorbo que bebía calmaba su garganta que ardía por la resquedad. Tomó un segundo vaso y sintió como su cuerpo recuperaba poco a poco la fuerza. Comenzó a sentir cansancio nuevamente, así que decidió que ya era suficiente por ese día. Tenía que madrugar, así que un buen sueño sería la medicina perfecta. Andrés comenzó a subir la escalera lentamente para evitar hacer mucho ruido mientras sobaba su cuello, que aún parecía estar tenso.
Al llegar a los últimos escalones, Andrés levantó la cabeza y vio cómo desde su habitación, unos ojos rojos lo miraban fijamente desde abajo de su cama, mientras que un leve pero muy amenazante rugido llegaba a sus oídos. Desde esa noche Andrés sabe que no puede entrar allí si la luz está apagada, porque siempre que llega a los últimos escalones de madera de su casa, esa mirada llena de sangre y aparentemente hambrienta por los rugidos que emite, penetra sus pupilas, haciéndolo entrar en pánico, como nunca antes lo había sentido. Somos Caldebronces. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube y síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por su compañía. Gracias por escuchar esta historia esta noche con nosotros. Por olvidar el frío por un momento. Y usted, que a esta hora escucha el programa, ¿sabe qué o quién duerme bajo su cama? Tenga cuidado cuando ponga sus pies en el suelo. Algo podría estar esperándolo.